Aquí comienza Periodismo Actual 6 y 30 AM. 30 minutos de análisis, interpretación y opinión. Porque detrás de la noticia siempre hay más información. Dirige Toño Sánchez Jr. Casera, pero fiarle no puedo. Lo siento, casera, pero fiarle no puedo. Que yo lo siento, la caserita, pero fiarle. ¿Qué tal, respetadas y respetados oyentes de Montería Radio 38 grados, Radio Pancenú y Periscope? Soy Toño Sánchez Jr. y aquí se inicia Periodismo Actual, programa de análisis, opinión e interpretación. Y como siempre, que la gracia de Dios los acompañe. Gracias por regalarnos estos minutos y que Dios se los retribuya en eso, en bendiciones de alegría, prosperidad, salud y sueños, muchos sueños y sueños en grande. Solo los muertos han visto el fin de la guerra, Platón. Les recuerdo que hoy es lunes 21 de septiembre del año 2015 y el IDEAM pronostica para hoy en Montería cielo parcialmente nublado, temperatura máxima de 35 grados centígrados y temperatura mínima de 23. Para hoy se pronostican a diferentes horas de la tarde lloviznas de variada intensidad en la ciudad de Montería. Vamos a nuestra habitual pausa comercial y ya regresamos. La ballena es femenino, pero Willy la ballena es macho. Entonces el nuevo Ron Medellín 5 años no tiene azúcar adicionado o adicionada. Ron Medellín, el ron número 1, presenta el nuevo Ron Medellín 5 años sin azúcar adicionado porque esto se puso bueno. Presentación al público de 500 mililitros. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíba el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Volvió lo que esperabas, Recreatlón 2015 de Fundación. Este 27 de septiembre, corre, brinca, baila y rueda con tu familia. Inscríbete en Apuestas de Córdoba, en la calle 32 con Segunda y en el punto de venta de Alamedas. Con tu participación contribuyes a la donación de kits escolares a los niños vulnerables de Montería. Mandé mi Cadillac al mecánico hace días. Hace tanto tiempo que en verdad lo merecía. Y como necesito tanto el carro, lo llevé a revisar. Bip, bip. Quiero reparar mi Cadillac. Venga al Centro de Diagnóstico Automotriz de Córdoba y déjese atender por nuestros especialistas. La Tecnomecánica garantiza la vida de usted y su familia. CDA de Córdoba, Carrera Segunda, 45411. Teléfono 785-1055. Nuestro correo electrónico cdacordobaeu.com. Manos expertas al servicio de su vehículo. La Cámara de Comercio de Montería lo invita a conquistar nuevos mercados y a hallar clientes potenciales. Renueve su registro mercantil, turístico, entidades sin ánimo de lucro y proponentes antes del 31 de marzo de este año. Evite sanciones. Ser legal paga. Mayores informes, calle 28, número 461, PBX 781-9292, www.ccmontería.org.co. Cámara de Comercio de Montería para Córdoba. Apoyamos la cultura empresarial de la región. ¿Por qué Cerro Matoso es un aliado del desarrollo de Córdoba? Porque la inversión social en 2014 fue de 14.452 millones de pesos, equivalentes al 12% del presupuesto de inversión ejecutado por el municipio de Montelíbano. Para conocer más sobre el desempeño social de Cerro Matoso, ingrese a www.fundacioncerromatoso.org y consulte el reporte de sostenibilidad de la compañía correspondiente al año 2014. Cerro Matoso, aliado del desarrollo regional.
Universidad del Sinú, Elías Bechara Sainún. Excelencia académica. 40 años liderando el desarrollo en Colombia. Informes www.unisinú.edu.co. Inscripción en línea PBX 781-1717, Montería. ¡Es nuestra! Bien bueno, siento casera, pero fiarme no puedo. Caserita, casera, casera, caserita, cómpreme usted la piña. Siento casera, pero fiarme no puedo. Aproveche, aproveche todo. A las 6 y 36 minutos de la mañana iniciamos nuestro comentario y el programa con el tema del día sin carro mañana, que inicia la restricción desde las 6 de la mañana. Ya esta medida está planteada hace tiempo, ya ha sido discutida, no vamos a entrar a cuestionarla. Además, aquí, desde aquí, respaldamos este tipo de medidas y de verdad ojalá pudiesen ser más días y ojalá fuesen todos los meses del año. Porque considero que en una ciudad tan pequeña como esta hay que desestimular el uso del vehículo particular y más que todo buscar la manera que los ciudadanos utilicen transportes de público masivos. Por supuesto que para eso se necesita que se preste un buen servicio. Pero esa no es la discusión, es lo que va a acontecer mañana. Y en esto quiero hacer un llamado muy especial al coronel comandante de la Policía Metropolitana, Jesús Díaz, en el sentido de que alrededor de todos los colegios de la ciudad de Montería, en lo posible, si se puede, tener controles. Porque la irresponsabilidad de muchos padres de familia mañana, que es un día no más del segundo semestre, en que deben ir más temprano a los colegios, dejan todo para última hora. El año pasado yo hice el comentario de lo que aconteció y era ver toda esta gente, por ejemplo, en lo que era el barrio El Recreo, la Castellana, la Circunvalar, como unas maratones de camionetas cuatro puertas a velocidades impresionantes, todo porque dejaron para última hora la llegada al colegio y no respetaban ningún tipo de pares. Y muchos padres utilizan ese día para ir en familia, en bicicleta o a pie, al colegio. Y el riesgo en que están todas estas personas, porque estos irresponsables y también mujeres irresponsables dejan todo para última hora. Yo le hago una pregunta, ya hoy, poquito menos de 24 horas, faltan para que empiece esa restricción, 23 horas. ¿Qué hace que usted no pueda cumplirla? Dígame, ¿qué se necesita? Simplemente se necesita una vez en la vida que esa parranda de flojos y flojas se levanten un poquito más temprano, no más. Y no poner en riesgo la vida de muchos niños y de muchos padres de familia que escogen ese día de restricción para ir en bicicleta junto a sus hijos. Dios permita y me escuche y así sea. Y no vaya a pasar nada por culpa de estas personas irresponsables que dejan todo para última hora y conducen a altas velocidades esos carros solo por llegar temprano o porque el día se los cogió para la restricción. Recuerdo que el año pasado yo planteaba y decía, hombre, ¿por qué los colegios no atrasan media hora más la entrada de los niños al colegio? O sea, que no entren a las 6, que entren a las 6:30. ¿Con qué razón? Para que la restricción ya esté vigente. O sea que no puedes moverte en carro. Y ya pueden todos esos niños ir en bicicleta o a pie más tranquilos porque saben que ya no hay carros a esa hora porque ya la restricción había empezado media hora antes. Eso, y se lo planteé al alcalde de Montería en su momento. ¿Por qué? Uno no puede dejarle todo a las administraciones. Esto no es un problema de las alcaldías, ni del alcalde de turno, ni el que venga después, ni el que venga dentro de 4 años más. Es un problema de ciudadano. Ese es un problema de ser un ciudadano responsable. ¿Y qué es un ser un ciudadano responsable? Es no poner en riesgo la vida de los demás.
Entonces, ¿por qué el llamado al coronel y a que cerca? Porque esto no solo sucedió en los colegios que están al norte de la ciudad, sucedió en los colegios que están en el centro, unos colegios que están por Antonio, que están por el barrio Antonio Nariño, por Buenavista, en la principal, sucedió todo esto. O sea, esto no es un problema que es propio del norte de la ciudad. Es en todos los colegios y por eso es el llamado respetuoso al coronel Jesús Díaz, comandante de la Policía Metropolitana, para que al menos haya controles cerca a los colegios, porque mañana van a existir todos estos irresponsables que van a dejar para última hora esto de la restricción. Y un llamado nuevamente a la alcaldía de Montería, nuevamente a los colegios, a que empiecen sus clases media hora después de la restricción, para obligar a todos, o van antes de las 6 o cuando empiecen a movilizarse en bicicleta, a pie, en transporte público, lo pueden hacer con más tranquilidad. Ese es simplemente el comentario que quería hacer, y que de verdad espero que mañana no haya nada, absolutamente nada que lamentar. Y a todas las personas, a que vayan temprano, a que respeten los pares, a que mañana va a haber muchas personas que van a ir con sus hijos y que sus hijos por primera vez van a montarse en una bicicleta en un largo trayecto, porque de pronto lo hacen en trayectos cortos cerca a su casa. Y a veces uno tiene que ponerse en la ropa de los demás y respetar a los demás. Ese es el llamado. Y de verdad que buscar la manera que mañana todo transcurra en calma y simplemente sea un día más de restricción como cualquier otro y no haya nada, absolutamente nada que lamentar. Autos, 25 años, empresa líder en el mercado de repuestos, baterías, lubricantes, llantas, accesorios para vehículos. En sus 25 años, Dori Autos, 25 años, amigos de su carro. Aplican condiciones y restricciones. Caminar, compartir, jugar. Todo es posible en las noches gracias a ELEC S.A. ELEC S.A., empresa de servicio de alumbrado público. Llámanos 785-0038. Estamos en Montería, CDT y Caucasia. ELEC S.A., ilumina tu ciudad. Luchemos, luchemos, luchemos por el cambio. Luchemos, luchemos, luchemos por el cambio. Baterías son tres, sí, tres las estaciones en donde la calidad, el buen servicio y la medida exacta son un compromiso diario. Estación El Edén, en la glorieta de la calle 29. Estación El Puente, en la calle 20, carrera segunda, cerca al puente metálico. Y Estación Los Andes, en la 38 con segunda. A la hora de tanquear, piensa en tres. El Edén, El Puente y Los Andes. Gesselka, energía que construye futuro. Los deportistas cordobeses tienen su propia casa en Montería. Es la casa del deporte, con todos los implementos para la práctica de su disciplina preferida. Uniformes de equipos nacionales e internacionales, los originales, marcas exclusivas, además balones, trofeos, medallería y mucho más. La casa del deporte, venta y exhibición, en pleno centro de la capital cordobesa, calle 32 con segunda, la casa del deporte. En el Portón de los Licores está todo lo que necesitas para disfrutar de ese momento especial. Venta de licores nacionales y extranjeros. Visítanos, estamos en la Avenida Primera, entre calles 38 y 40. Abrimos todos los días y tenemos servicio a domicilio. Teléfono 782-4454. El Portón de los Licores, el sitio seguro para comprar licores originales. Edalso Díaz es el lanzador estelar.
6:46 de la mañana en Periodismo Actual, en la segunda parte del programa y último segmento. El siguiente comentario tiene que ver con una entrevista a un programa de televisión por el escenario, por la escenografía que hay. Asumo que es el canal Montería, que da el aspirante a la gobernación de Córdoba, Edwin Bezaile. A mí me habían hablado de la entrevista, pero yo había planteado que eso uno tenía, de esas cosas que uno dice, eso hay que verlo, eso hay que oírlo. Y me regalaron copia del video. Está la persona hablando de la salud y plantea que los hospitales en Montería están en muy mal estado, que el único hospital autosostenible es el San Juan de Dios de Sahagún, porque dos senadores se han dado a la tarea de inyectarle recursos. Pero más adelante dice, y es lo que yo quiero comentar, viene y dice, palabras más, palabras menos, ustedes podrán ver eso en YouTube o en redes sociales. Dice, yo me encontré con el ministro de salud. El ministro de salud me dijo que solo estaba esperando que yo fuera el gobernador para liberar todo el dinero para la salud en Córdoba. Y que los cordobeses les iba a dar agrado enfermarse de ahora en adelante. Miren, yo no sé si es que hay personas que creen que esto es un ventorrillo, que esto es un potrero de ellos, y hablan así. Y me parece un tipo ruin, miserable, un ministro de salud que condene a todo un departamento a pasar necesidades porque el que él quiere como gobernador tiene que esperar a que gane el 25 de octubre para poder liberar los recursos de la salud. Allí está, respetados oyentes, allí está el video. O sea, yo no les estoy inventando nada. Entonces me parece aberrante esta situación, vulgar, grosera, que un ministro ponga y castigue a todo un departamento porque está a la espera que gane el candidato al cual él, como ministro, le va a liberar los recursos para la salud. Y yo quiero decirle a este ministro que yo no quiero ser una persona enferma, ni que quiero enfermarme, como el deseo de él, para todos los cordobeses. Ah, que eso no fue lo que quiso decir, entonces que aprendan a hablar. ¿Cómo es posible que un ministro, en vez de estar planteando prevención para que las personas no se enfermen, esté planteando es que sientan agrado de enfermarse? Solo hay es que preguntarle al ministro por qué está condenando a Córdoba a que sus hospitales quiebren, pero no puede hacer nada porque está a la espera de que gane el candidato, que lo dice en la entrevista, le dijo, estoy a la espera que usted gane para liberarle los recursos. Más adelante, no contento con esa afirmación, el aspirante Edwin Bezaile viene y dice, es que hay que matarle el hambre a los cordobeses. Respetados oyentes, yo no se necesita ser profesor de gramática, ser analista, para saber que el contexto en Córdoba o en el Caribe colombiano cuando se utiliza la palabra matar el hambre es un contexto despectivo, humillante. No estoy diciendo mentira. Cuando usted escucha la palabra, es que le voy a matar el hambre, es el contexto en que siempre se utiliza, normalmente es para humillar y ofender, para pisotear la dignidad de los demás. Y yo quiero decirle a este candidato que sí es cierto que hay mucha gente con hambre en Córdoba, pero los culpables de que esa hambruna exista y hasta hambruna espiritual son ustedes, su apellido, su familia, que han cogido la política como un negocio y como una mercancía, al igual que muchos otros más políticos. Sí es cierto, hay hambre, pero estoy seguro
que los cordobeses de bien no quieren que ni usted ni nadie les mate el hambre. Simplemente lo que desean y aspiran es que ustedes hagan su trabajo honesto y que hagan de la política lo que es la verdadera definición de la política, que es el arte de servir. Pero para ustedes ha sido el arte de enriquecerse a costa de sí, de dejar hambrienta, pobre y miserable a todo un departamento como es el departamento de Córdoba. Que si no sabe hablar y no sabe manifestar las cosas, entonces es preferible que se quede callado y que otro hable por él. Pero me parece irrespetuoso desde todo punto de vista que un aspirante a la gobernación de Córdoba, que ya han repartido los cargos porque ya se dan como ganadores, se refiere a los cordobeses como esos muertos de hambre a los cuales hay que matarle el hambre. ¿Y cómo se mata el hambre en Córdoba? ¿Y cómo la han matado en Córdoba el hambre los políticos? A punta de migajas y de tirarte lo que sobras. ¿Para qué? Para que siempre tengas la vista contra el piso y no mires el panorama que hay delante y no mires el futuro que hay tan grande y maravilloso. ¿Por qué? Porque a este tipo de políticos les interesa es que la gente tenga la cabeza contra el suelo, y si están arrodillados, aún mejor. ¿Para qué? Para matarles el hambre. Lástima, vergonzoso todo esto, y yo creía que hacía parte simplemente de un cuento de los colegas periodistas cuando me lo comentaron y de algunas personas que no son periodistas que me comentaron, y yo decía, hombre, eso es cierto, yo no creo que eso sea verdad, hasta que me dieron el enlace y lo pude ver y escuchar, con mis ojos verlo y con mis oídos escucharlo y decir, Dios mío, ¿hacia dónde vamos nosotros con estos bárbaros? Hemos llegado al final del programa, vamos a cumplir con los tiempos como debe ser. Y ya viene el programa Debates. Ahora Montería Radio al alcance de tu dispositivo móvil. Descarga ya nuestra app completamente gratis en la Play Store.